Este 10 de agosto, el periodista Lugo Suárez Jaime informó que su canal NGTV3, que se transmitía por señal de cable local en Nueva Guinea, en la costa Caribe Sur, había sido sacado del aire por órdenes del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor. El cierre del canal en ese municipio llega tras la cancelación de varias radioemisoras y un canal local en Matagalpa, ocurrida la semana pasada. Hablamos con Suárez para conocer mayores detalles del cierre de su medio independiente y esto fue lo que nos dijo. Carlos, gracias por esta entrevista. Cuéntenos qué fue exactamente lo que le informaron sobre la salida del aire de su canal. Solamente se presentó la gerente de la empresa Telecable de la localidad de acá de Nueva Guinea, que está en el Caribe Sur de Nicaragua. Y bueno, me manifestó de manera verbal de que sí habían recibido una notificación de parte de Telcor, o más bien que sus jefes le habían comunicado eso y que me lo hacía saber a mí. Yo quise obtener algún tipo de notificación por escrito, pero no me fue posible. Entonces nos quedamos solamente con la versión de que ella me dio y obviamente pues de que cumplieron con retirar del aire pues el canal. ¿Hubo alguna razón técnica, ninguna explicación de cualquier otra índole? Ninguna explicación. ¿Cuántos años tenía de existir el canal NGTV? ¿Qué tipo de programación tenían? ¿Qué temas abordaban? Recientemente habíamos cumplido 12 años. Nació un 1 de agosto como NGTV, Canal 3, que quiere decir Nueva Guinea, o la televisión de Nueva Guinea, NGTV, Canal 3. Nació un 1 de agosto de 2010. Entonces, prácticamente que el recién pasado 1 de agosto estábamos nosotros cumpliendo 12 años. La notificación me llegó el 5 de agosto de esa manera. Yo lo hice público hasta ayer por la noche porque estaba aún esperando que se me notificara por escrito, pero al descartar esa posibilidad, entonces pues procedí a hacer pública la situación, este tipo de información. ¿Qué tipo de programación tenían? ¿Qué temas abordaban? Estaba viendo en la página de Facebook, por ejemplo, que hace poco estaban transmitiendo un hablatón. Teníamos programado un hablatón, sí, hemos transmitido muchos. Y para el lunes teníamos programado, el lunes que pasó, un hablatón, pero se pospuso por situaciones de tiempo, del clima. Estaba muy lluvioso, entonces se programó o se reprogramó para este viernes, que es justamente para repatriar al cuerpo de un niño que falleció en España y sus familiares son muy pobres, los costos son muy altos y es necesario pues ayudarles de esa manera. El perfil del canal, obviamente que muy, digamos, social. Noticias de ese tipo, digamos, ayudas de ese tipo, trabajo muy, social, directo con la comunidad sobre problemáticas de calle, problemáticas de camino, problemas de pobreza extrema, problemas de salud, es decir, aquí acudían y van a seguir acudiendo porque nosotros vamos a continuar trabajando, aunque sea en la plataforma digital, vamos a seguirlo haciendo, a trabajar por nuestra gente, pues pobre, nuestra gente necesitada. En el aspecto de las noticias, meramente dicho, estábamos nosotros trabajando con un perfil bastante cuidadoso porque sabemos que debemos de adecuar o adecuarnos al contexto. Entonces estábamos nosotros cautelosos o bien, digamos, cuidadosos con el tipo de información, siempre tomando en cuenta pues la situación actual. Entonces teníamos, además de las noticias, teníamos películas, programación musical, programación religiosa, digamos, se transmitían todos los domingos los oficios religiosos de la Iglesia Católica. También hay programas de hermanos evangélicos de otras iglesias que nosotros le vendíamos
por un precio simbólico, digamos, el espacio para que ellos hicieran su programa. Precisamente hablando del contexto, ¿cómo interpreta esta decisión de Telcor? Ya la semana pasada había cerrado 11 radioemisoras en Matagalpa, radioemisoras católicas, también la Radio Voz, que era independiente, y un canal que también se transmitía por cable local como el suyo. Efectivamente, estamos enfrentando una situación como de selección, una etapa selectiva entre quienes tienen derecho a trabajar y quienes no en Nicaragua, independientemente que no seamos políticos, independientemente que no seamos críticos en el estricto sentido de la palabra. Está prácticamente esa etapa se está viviendo, porque lo hemos visto con los otros medios que han sido también moderados. Y en el caso nuestro, yo considero que era un medio de comunicación muy moderado, muy balanceada la información. No teníamos compromisos políticos con nadie, ni religiosos. Somos meramente independientes, que es lo que realmente nos identificaba. ¿Qué impacto considera que tiene en la población de Nueva Guinea la salida del aire de este canal? ¿Quedan otros medios independientes locales? ¿Qué le ha dicho la gente sobre este cierre repentino? Bueno, es evidente la reacción especialmente de los cibernautas, de las personas que me han llamado también, de las personas que me encuentro caminando en la calle y me preguntan, me ven y me preguntan del qué pasó y qué fue o por qué. Entonces, yo no sé qué responderle. Solamente me sacaron del aire y ya está. Porque no hubo una explicación, un argumento, una justificación, un escrito que me hayan enviado. Entonces, prácticamente fue algo sorpresivo. Aunque no me toma de sorpresa la decisión, este tipo de actitud, sino que obviamente que cuando se ve este tipo de medidas tomadas en otros medios de comunicación, como los de la Iglesia Católica allá en Matagalpa y en otros lugares, entonces, pues, ¿qué se puede esperar? ¿Y qué significó para usted esta noticia? Cumplían 12 años, como usted ya lo decía. Me comentaba antes de empezar esta entrevista que estaba reorganizando y trasladando los equipos del canal. Prácticamente que para trabajar en un canal tan sencillo como el nuestro no se necesitan equipos sofisticados. Cuando decimos canal de televisión, la gente percibe de que es un gran estudio, ¿verdad? Pero en el caso de las nuevas tecnologías, esto prácticamente se hace con una computadora y el equipo que nos transmite la señal hacia la planta central del cable. Entonces no se trata de que yo tenía un gran estudio, grandes equipos de televisión, cámaras. No, mi herramienta es un celular. Entonces, ¿cómo recibir la información? Como le digo, prácticamente uno está como ya preparado para estas situaciones, en el sentido, en la parte psicológica, pues. Y a mí me preguntaban, previo a esta situación, ¿tenés algún temor de que algún día te cierren? Bueno, todo puede suceder, respondía. Y voy a trabajar hasta donde me lo permitan. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.